Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar ya trabajando con los algoritmos. La última vez, en la última clase del anterior lunes, se había especificado acerca de las estructuras repetitivas y las tareas que ustedes han ido enviando también. Esta vez lo vamos a mirar de modo pseudocódigo, una presentación, un caso de estudio. Luego vamos a ir a Delphi y lo vamos a implementar para que ustedes puedan tenerlo bajo esa característica. Entonces, le voy a compartir primeramente la parte donde se va a poder especificar la tarea, en todo caso el algoritmo, la interpretación del problema, para que cuando ustedes ya tengan la posibilidad de que lo puedan programar, no sé si alguien consiguió también su lenguaje de programación, puede abrirlo en este momento, podemos hacerla a la par, lo que tengan su lenguaje, más bien, jóvenes, vayan abriéndolo para que ustedes vayan haciendo y vayamos interactuando, ¿ya? Y así tengan ya el primer escenario de trabajo para que se pueda visualizar bajo esa información. Vamos a trabajar sobre un ejercicio bien sencillito. El propósito es que vean el entorno de Delphi. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, empezamos a ver entonces generar los primeros números pares. Estos números pares los vamos a mirar en la pantallita. A ver, ¿tienen Delphi? ¿Quiénes tienen Delphi? A ver, digan los que tengan Delphi. ¿Cuántos jóvenes ya lo tienen o lo tienen todo? ¿Todo lo tiene? A ver, uno, dos, tres. ¿Quiénes más? A ver, sigan diciendo, sigan ahí mismo. A ver, coloquen. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. A ver, mientras voy explicando el pseudocódigo, todos estos jóvenes que dicen que sí lo tienen, abran su Delphi, jóvenes, ábranlo, lo vamos a hacer desde cero. Primero le voy a explicar este ejercicio mientras usted lo va habilitando, lo va abriendo su Delphi. Le explico de la siguiente manera. Voy a poder trabajar con estos números pares de tal forma que le diga a usted que va a emitir los primeros n números pares, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Cuando a usted le dan la preguntita, lo primero que tiene que hacer es entender
qué es lo que queremos hacer. En este momento, ustedes pueden observar de forma sistemática, no es que van a verificar si es par o es impar. Vamos a emitir que primero sea el 2, luego el 4, luego el 6, luego el 8, luego el 10. En este análisis, usted puede ver, fíjense, que N va a ser el tamaño o la cantidad de los valores. C, que es mi contador, me va a decir, pasó mi primer par, el contador vale 1. Pasó el segundo par, mi contador vale 2. Pasó el tercer par, el contador vale 3. Y esta P, que es mi variable, en este que dice par, esta P va a salir el 2, 2 más 2, 4. Sale el otro P, más 2, 6, sale el otro P. Lo estamos mirando con esta presentación de pseudocódigo. Entonces, nuestro algoritmo se llama número pares. Nuestras variables N, fíjense, N es mi número, C es mi contador y P es mi número par. Entonces, necesito iniciar mis variables. La variable P, que va a ser donde voy a mostrar el 2, el 4, el 6, vale 2. Mi contadorcito, que lo voy a controlar cada vez que pase dentro del bucle, vale 1. Entonces, voy a solicitar dato y voy a pedir mi dato a través de esta acción. Digo leer, introducir un valor y ese valor se llama N. Entonces, aquí van a ser los valores. En esta prueba de escritorio, que he visto que la mayoría ya lo puede trabajar muy bien, en sus prácticos lo he podido observar. Cuando yo digo que nada más voy a emitir dos valores, es decir, quiero que me muestre el 2 y me muestre el 4, van a ser los valores que van a ser visualizados. Entonces, miren lo que va a hacer acá. N en este momento va a valer 2. Esa es mi prueba de escritorio. Luego ese 2 va a ser mayor o igual a mi primer contador que está empezando en 1. No sé si lo puede ver esta partecita. Esto. Este P es lo que vale el 2 acá. Este C es lo que vale el 1 acá. Por ejemplo, miren, a ver, lo vamos a resaltar. Eso. Y este de aquí. Y este de acá. Y este 1. Ese 1. Y ese 2 de acá. Eso significa en una prueba de escritorio, para que usted lo vea. Está empezando P en 2. C está empezando en 1. Cuando usted dice leer N, significa que ese valor que usted está leyendo en N, fíjense, el N, esta también es una entrada, vamos a subrayarlo, es el P, este amarillo, es 2. El C es 1. Este N usted lo introdució por teclado, fíjense, este es lo que ha introducido por teclado. Esto amarillo que usted tiene es mi entrada de mi bucle, para que lo entienda bien. Es la entrada de mi bucle. Si usted no tiene estos valores, no va a poder procesar este ciclo iterativo. Estoy en un ejercicio demasiado sencillito como para que ustedes puedan comprenderlo bien, más que nada el proceso de la construcción del algoritmo y el código que ahorita lo vamos a hacer en Delphi. Entonces, ese es el punto de partida. En este momento, N vale 2. El contadorcito vale 1. Cuando usted pregunte, 2 es mayor o igual a 1, que fíjense que aquí lo vamos a ir marcando otra vez, ahí, fíjense, ahí, para que ustedes lo puedan ver. Cuando N sea mayor o igual a C, pero N ¿cuánto vale? 2, aquí está en amarillo. ¿Cuánto vale C? Vale 1. Entonces, 2 es mayor o igual a 1, sí, verdadero. Entonces, tengo un valor de verdad aquí, verdadero. Voy a mostrar P. ¿Cuánto vale P? Fue inicializado en 2, P vale 2. Este que aquí dice mostrar P, esto es lo que usted va a ver en pantalla. Esto ya en la pantalla le va a salir el 2. Entonces, cuando le salga esto en la pantallita, que lo vamos a poner con rojo, ya para que lo vea, esto es lo que usted lo mira en la pantalla la primera vez. Entonces, ese 2 va a venir aquí y va a decir 2 más 2, 4, para la próxima iteración. Entonces, este contadorcito, miren, avanzó a 2. El contador valía 1 más 1, 2. Eso es lo que están haciendo en la prueba de escritorio.
regresa a este bucle y dice que N sigue valiendo 2, pero mi contadorcito dejó de valer 1 para valer ¿cuánto? 2. En todo caso, a ver, lo vamos a poner con verde, este ya vale 2. Este de aquí vale 2. Ese es el que va a estar aquí. Entonces, ¿el 2 es mayor o igual a 2? Sí. Se desconectó, creo, la ingeniera. Era yo nomás, igual desde el audio. ¿Alguien más se anima a dar la clase? Por 2, quién sabe. Hoy tenemos laboratorio, ¿no? Sí, tenemos laboratorio. Hola, ¿alguien se mastigó? Yo. Está feísimo por mi zona y por tu zona. Está asqueroso igual. Anoche se empezó a caer el internet. Ajá, sí, ya sé. Anoche igual estaba feo. Yo entro la Inca. ¿Cuál es su nombre para que la vuelva anfitrión? Angélica, creo que es. ¿O no? Es Angélica Garzón. No me sale, oye. Ya admití a todo lo que estaban en sala de espera. Ya mira, soy tan buena gente. Mi guarda, oye. Dios se apiade de vos. No me sale, creo que no entró. Háblenle por chat. Tal vez se le fue la luz. También la luz está cayendo, oye. Sí, porque yo no puedo ingresar. Soy tío igual, oye. No puedo ingresar a la clase de Braulio, yo. La de Braulio. Estaba feo el internet hace rato, igual, con Braulio. Buen día, jóvenes. ¿Entró o nada? La ingeniera. Creo que la escuché, o era no sé quién habló. No entró. Ese nuevo que ha entrado al Z2 tiene que ponerse su nombre porque le van a dar ban en todas las clases. No es impostor, pero... ¿Cuál? A ver, ¿dónde está? Ese Alan también, Alan XDF. A ese le van a dar ban igual. Ah, sí. Y luego hay otro más, creo.
No, pero es bueno decirles para que no luego estén reclamando ahí. Que ellos se encarguen del trabajo sucio. Creo que ya se acabó esta clase. Ya la veo. Sí, porque no se conecta tampoco la Inge. Se la debe dividir el internet. Pues, de todo ya hizo lo de inglés. De inglés dice que solo hay una tarea para hoy y luego los otros son para el miércoles. Sí, sí, así es. Ah, ya. Vale, sí, vale. Todo ya. ¿Ingresó ya? No, todavía no. Nada. Ya, ya está. A ver, jóvenes, creo que ya volvió. Anda mal la conexión de internet. No sé si es por la lluvia o alguna situación. ¿Me pueden escuchar bien todo, no? ¿Sí? Sí, está bien. Ok, volvamos. ¿Ya tienen su Delphi? Ahora sí, ya se explicó el algoritmo. Me imagino que lo han podido escuchar. Vámonos a Delphi ahora, ¿ya? Vayan abriendo los que no han abierto y los que ya lo tienen, perfecto. Para que ya vayamos con la codificación. Bien, jóvenes, entonces, esta pantallita que ustedes pueden ver, vamos a trabajar con la interfaz. No importa la versión que usted tenga, o sea, cualquier versión para los ejercicios que nosotros vamos a hacer, son ejercicios básicos, entonces, no se preocupe si no tiene la última versión del embarcadero, si tiene la anterior, la última, misma situación. En este sector dice nuevo, usted ve new. Entonces, en este nuevo, usted tome la aplicación Form, ahí. Este formulario que usted observa, lo colocamos aquí en la pantallita. En la parte de derecha, como le expliqué en una clase la anterior vez, está la herramienta y las paletas donde usted lo va a poder trabajar. En este sector, lo primero que voy a hacer es colocarle un título. No sé si lo ven, se llama label, el título. Estoy colocando acá un título. En este título, me voy a la parte izquierda. Aquí hay una propiedad que se llama caption, ¿ya? Usted lo marca aquí, márquelo, tiene que estar marcadito como lo mira en azul. Entonces va a ir a la propiedad caption y lo vamos a borrar y le vamos a colocar número o números pares, si quieren en plural porque van a salir varios, números pares. Este es mi título. He modificado donde dice aquí en la propiedad caption. Lo primero que estamos haciendo es trabajar con nuestra interfaz, esta interfaz. Nuevamente me voy a esta herramientita y voy a elegir un botón. Este botón lo voy a generar aquí en la pantalla. En este botoncito que usted lo mira, vamos a cambiarle de nombre, pero ya no me lo hagan en caption. Pasa que el nombre de este botón va a ser el nombre donde usted va a escribir el código. Vaya a ser la propiedad llamada nombre. Como esto está en inglés, entonces un name. Miren, aquí lo pueden observar, dice name. En name me sale el nombre de mi botón. Entonces ahí usted le va a colocar el nombre del programa. En este caso se llama número par. Número par. Ese es mi número par que va a salir acá. Listo. Luego, vamos a tomar un nuevo botoncito de aquí mismo. Vamos a verlo esto de dos maneras para que lo tengan. Y aquí le vamos a decir, también en nombre, que diga salir del programa. Salir. Salir. ¿Sí? Salir. Número par. Y salir. Esto yo lo puedo salir programando el botón o programando un evento. Primero vamos a hacerlo por programación del botón. Una vez que yo tengo el nombre de números pares, si usted quiere hacerlo resaltar como de verdad son los títulos, puede irse a la parte de la propiedad, aquí en este sector,
hay un arbolito, ¿lo ven este más? Es un árbol estructurado ahí. Entonces, ahí ustedes pueden verlo, o si no, aquí, donde está ahí, lo pueden mirar así en pantallita. Entonces, usted puede decidir y dice, yo quiero que sea un poco más grande, quiero que esté en negrita, quiero que esté subrayado. Lo puede hacer bonita, pues, ¿no?, su presentación. Entonces, yo digo, estos son mis números pares. Los que están trabajando, estamos hasta acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No se perdieron? Hasta acá no hay más que pantallita, no hay nada de código. Si quiero lo hago, si no lo puedo colocar directo el nombre. Esto es para que tenga una bonita presentación, la interfaz. Ahora, me voy aquí a archivo, donde dice file, y voy a decirle guarde todo, save all, guarde todo. Hago un clic ahí y elijo mi carpeta. Elijo mi carpeta donde lo quiero guardar. Usted elija su carpeta. Y aquí dice nueva carpeta. Entonces, en esta nueva carpeta colocamos el nombre. Entonces, hoy es lunes 21 de diciembre. Usted puede ponerle número par. Diciembre, puedo colocarle aquí número par. Ese es el nombre de mi carpeta. Tengo que abrir la carpetita, la tengo que abrir, y debo guardar primeramente mi código. Entonces, aquí le voy a poner la unidad de mi código 1. Par. Y guardamos. Me sale para volver a guardar ahí mismo mi segundo archivo. Este proyecto es el archivo que me va a enlazar con la presentación de la interfaz y con el código que se va a establecer. Entonces aquí vamos a colocarle el nombre de nuestro proyecto, que también se llama Par. Y le voy a decir guardar. Cuando ustedes se vayan a File, aquí en el archivo, File, y diga yo a abrir, ustedes han visto en la carpetita que acabo de llamarle Z2 lunes 21 de diciembre, tengo el archivo par como unidad y como proyecto, y por defecto el link que va a ser la parte de la ejecución lo grabo, lo guardo, ¿ven? Lo guardo. Entonces, estos tres archivos tienen que estar cuando usted lo verifique. Entonces, a partir de este momento, lo primero que hemos hecho es trabajar con nuestra interfaz, colocar el nombre correcto en propiedades, que se llama setear propiedades, es un set. Ahora me voy a hacerle un clic a este número par, hágale el clic, y estoy lista para hacer la programación. Los códigos que están antes no lo vaya a tocar ni borrar porque le va a dar conflicto, le va a dar problema y no lo va a poder ejecutar. Este nombrecito que dice UPAR, nosotros lo hemos guardado en la carpeta. Por defecto se coloca en el nombre de la unidad, así como lo ven ustedes. Entonces, venimos acá en este procedimiento. Lo primero que va a hacer es colocar las variables que va a usar. Var, la n, n de número, p de par y c de contador. Estos pertenecen a los números enteros. Números enteros. En este número entero hemos decidido tres variables. Dentro de nuestro bloque, que ya está en mi bloque de construcción, lo primero que voy a hacer es, le voy a poner entre comentarios, inicializar variables. Vamos a documentarlo bien como para que le sirva de guía. ¿Cuáles son las variables que se necesita inicializar? ¿Cuáles son? La P empieza en un valor, ¿no es cierto? La P empieza en un valor. Entonces, esa P debe valer 2 porque quiero los pares. Luego, necesito un contador. Mi contadorcito va a empezar en 1. ¿Ven? Va a empezar en 1. La sintaxis aquí, cuando se pone rojo, es porque no está bien escrito. Entonces, esto va a ser así. ¿Sí? Entonces,
la P inicializa en 2 y el C empieza en 1. No sé si estamos bien los que están programando, si no se han quedado todavía. La N voy a introducir por teclado. Entonces voy a introducir por teclado. Ahora, fíjense lo siguiente esta vez. Lo voy a hacer a través de mi cajita de texto. Mi caja de texto, ¿se acuerdan? Esto ya fue explicado. Voy a usar la entrada de la caja, se llama input box. Input box. ¿Cuántos parámetros trae? Entonces trae mi primer parámetro, el segundo y el tercero. Los que están programando en este momento, no es comilla doble, comilla simple, su sintaxis, no es doble. En el primer parámetro es para que yo diga número par, que es lo que va a salir, así con espacio si quiere, número par. Mi segundo parámetro yo digo digitar número, así abreviadito, digitar número. Sucede lo siguiente, ahora voy a explicárselo aquí una vez más, me voy a colocar entre comentarios y vamos a decir lo siguiente. Para los números enteros voy a utilizar los tres primeros caracteres, pongo coma, para los números que son, que se van a mostrar en cadenita, o sea, los números los voy a mostrar en una cadena, porque esta cajita de texto solo recibe cadena. Entonces, como lo ven aquí, no sé si pueden visualizar los que no están en máquina, los que tienen su máquina lo ven en su propia máquina. No se olviden que lo que están haciendo ahorita su programita, lo comparten su pantalla en dos, uno donde usted escribe y el otro donde está mirando la explicación. O sea, eso es lo bueno, digamos, ¿no? De que usted puede tener más de una aplicación a la vez. Entonces, a un ladito lo coloca y el otro lo comparte para no estar a cada rato intercambiando pantalla. Entonces, este string, usted lo coloca así, con str, ¿sí? De tal forma que cuando hagamos la conversión, vamos a utilizar de entero a cadena in, ¿se acuerdan que lo explicamos también? Into str, y el otro, str to in. ¿Ven? Con sus parámetros. Perfecto. Una vez identificado, fíjense, voy a ejecutar esto para que lo vean el error de la siguiente forma. Aquí dice, hay error. ¿Alguien me puede decir dónde está el error? A ver, por favor, los que están programando, los que no programan, díganme su error, jóvenes. Dice que hay un tipo de archivo incompatible entre el entero y el tipo cadena. Perfecto. Entonces, ¿qué me falta escribir acá para que esto pueda funcionar? Hay que convertir el tipo entero a tipo cadena. Exacto. Muy bien. Entonces, miren aquí entre comentarios, para todos los demás que están observando el error, si ustedes escriben, sucede que este input box es una caja de tipo texto. Miren, ahí lo pueden ver. Los tipos de datos toditos son cadena, 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 que son los strings. Entonces, ¿qué debo escribir aquí? A ver, alguien me dice, into str. A ver, ¿qué escribo? A ver si lo entiendo. ¿Este o este de aquí? ¿Cuál creen ustedes que escribo? Into str. ¿Cuál? Into str. ¿Están seguros? Sí. A ver, mírenlo bien. Entiéndanlo mejor, a ver. ¿No lo pueden ver todavía? Ya, lo voy a escribir para que ustedes lo vean. Ya, lo voy a escribir lo que me dijeron ustedes. Igual lo puedo escribir. Y vamos a mirar de que, por más que usted se equivoque, igualito en el programa cuando ya está codificando, eso es lo bueno, ¿no? Que usted lo puede corregir. Usted me dijo el into str. Entonces, lo vuelvo a ejecutar. Fíjense. Otra vez me dice que hay error. A ver, miren lo que dice en el error. ¿Lo pueden detectar? Es que yo quiero que vean más
la parte de errores y la codificación para que ustedes puedan solucionar su problema después. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver. No sé la variable n es una variable de tipo entero y tampoco se puede, al convertirlo a variable de tipo cadena, la variable no guarda esa información, por así decirlo. Ya. Este n que ustedes miran, para que se den cuenta un poquito, lo hemos declarado como un número entero, ¿me entienden? Miren, la n, la p, la c, lo he declarado como un número entero, ¿sí? Este número entero no puede ser otro tipo de dato, siempre tiene que ser un número. Y ustedes, al convertirlo, le están cambiando el tipo de dato, están diciendo que n es cadena, pero n no va a ser reconocido porque fue declarado como un número, porque va a ser una operación matemática. Entonces, lo que usted tiene que hacer es cambiarle de conversión, decirle que de todo este texto me interesa solo el número. Entonces va a decir str to int, así, str to int. Cuando usted lo ejecute, esto va a ejecutar, ¿sí? Eso va a ejecutar. Aquí pasó, miren, ya no sale el error. Entonces, elimino mi lista de errores y continuamos con la codificación. Entonces, por más que usted se equivoque, igual le va a reportar el error y usted lo acomoda. Así que de eso no se preocupe si todavía no sabe si es de entero a cadena o de cadena entera. Hasta este momento es lo que decimos en el pseudocódigo, leer un numerito, nada más. Y aquí hemos inicializado la variable y en este sector solo hemos introducido el numerito. Perfecto. ¿Qué me toca hacer ahora? A ver. ¿Qué nos corresponde hacer? El bucle, ¿no es cierto? ¿Cuál bucle estamos usando? El mientras. ¿Cómo se dice mientras? While. Eso. Fíjense que ahí está marcadito esperando. ¿Qué está esperando ahí? Que usted pueda introducir la expresión. Hemos colocado que n sea mayor igual a nuestro contadorcito. N mayor igual al contador. Es la prueba de escritorio que la estábamos mirando. Cada vez que usted utilice un while, inicializa el inicio de bloque en este caso. O sea, hay un inicio de bloque, hay un begin. En esta versión de Delphi, fíjense, en esta última versión de Delphi, usted puede ver la rayita, miren cómo empareja, son los emparejamientos entre un inicio y un fin. Miren, este inicio pertenece a esto, son bloquecitos. Mi sugerencia es que no lo haga recto. Así como yo lo estoy programando de forma dentada, yo puedo ver de que este while, por ejemplo, al darle un tap, yo sé que todo este bloque pertenece a este while. O sea, es una estructura mucho más accesible y visual para la persona que está programando. Se entiende mucho mejor. ¿Qué puedo hacer aquí adentro? Lo primero que voy a hacer, jóvenes, es mostrar mi P, porque pasa que vale 2. Entonces yo le voy a decir show message, que es el que muestra, y nuevamente usted, como recién está aprendiendo a programar, usted lo hace así. Dice mostrar P. Miren, compílelo, compilar y ejecutar. Hay errores. Nuevamente le pregunto a usted, ¿qué tipo de error ocurrió? Show message trabaja con variables de tipo cadena, creo. Exacto, y miren, para que se den cuenta la conversión que ya yo se lo di en una de los prácticos, para que vean cómo, digamos, aquí lo rechaza el conflicto. Dice aquí, miren, tipos incompatibles entre el string y el entero. Ahora, nueva pregunta. ¿Cuál de estos dos voy a usar? ¿El int str o el str to int? A ver, mírenlo bien ahora. ¿Cuál de esas dos funciones utiliza? ¿Cuál? Into str. Ya, entonces anotamos, miren, into, ya tiene más lógica, ¿no es cierto? Ya podemos detectar qué característica cumple. Miren ahí, into str. Miren, yo lo vuelvo a compilar, que después le voy a mostrar la compilación porque se pierde. Pero ya no hay error, entonces elimino mis errores, lo quito. Esta línea ya fue compilada, ya pasó. Continúo. A ver, según mi prueba de escritorio, hasta este momento yo mostré el 2.
Al colocar este show message, la P en este momento me ha mostrado el 2. ¿Lo ven? Este es el 2 que me muestra en pantallita. Cuando yo vengo acá, le digo a mi P que me incremente a 2. Entonces yo coloco 2 punto igual, P más 2. P más 2. Una vez hecho eso, este P, que vamos a colocarlo nuevamente entre comentarios para ver su prueba de escritorio, esto me mostró en pantalla el 2. La próxima vez quiero que este P me muestre el 4, porque va a ir aumentando de acuerdo a la suma más 2. Entonces, y el 4 ya está listo para mostrar en la siguiente vez. Como este bucle no es infinito, es controlado, va a contar una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, utilizo mi contador manual. La P es un acumulador, la C es un contador. Entonces, a la C le decimos que C es igual a C más 1. Listo. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos el incremento de P y el incremento de C. No lo voy a compilar cuando tenga todavía que no lo guardó. En esta versión, en la última versión, detecta hasta lo que usted guarda y no guarda. Miren, aquí hay franjas verdes, ¿no es cierto? Franja verde y franjas amarillas. Todas las verdes son las que fueron guardadas correctamente. Todas las amarillas no fueron guardadas. Entonces se viene aquí, donde dices, guarde todo, save all, lo guarda. Miren, cuando usted note de que lo guardó, si lo tiene esta versión, va a notar de forma gráfica, ya está guardada. Entonces, es momento en que usted lo tiene que compilar. Antes de irnos a la compilación, me voy a ir a diseño, en la parte inferior, mire, código, diseño, ¿no ve? Código, me voy al diseño, y lo voy a programar este salir. Entonces, voy a hacer un clic en salir. Miren, aquí dice salir, clic, ahí. Esto me va a servir para que yo pueda salirme de la ejecución. Entonces voy a decir cerrar. ¿Cómo se dice cerrar en inglés? Close. Le voy a decir cerrar. Lo volvemos a guardar. Miren, lo vuelvo a guardar. Ya está guardado correctamente. Me voy nuevamente a mi diseño y así lo tengo. Nos vamos al código, miren, por eso les decía de que si tienen ustedes Delphi lo podemos hacer a la par porque es demasiado chiquitito el programa, pero bien funcional para que usted vea el bucle. Una vez que lo tiene eso, lo ejecuto, ya, lo ejecuto, para que ustedes puedan verlo el numerito. Como no pueden verlo en este momento, se lo voy a compartir el recurso de la ejecución. Los que tienen su maquinita ya no deberían tener problema, o si tienen, me avisan. Así le va a visualizar. Entonces usted dice, número par, voy a mostrar 5 veces, le doy un clic en OK, y me sale el 2, otra vez digo OK, miren. Me la muestra las 5 veces. Queremos salirnos de esta ejecución, ¿qué le decimos? Salir, ¿eh? Salir. Una vez hecho eso, voy a volverme a mi código, es decir, a Delphi, y lo tenemos así. Miren, lo tengo así. Quiero nuevamente irme al diseño. Antes de aumentar un recurso, los que están con Delphi, ¿les funcionó, jóvenes? ¿Quién está siguiendo en línea? ¿Nadie? ¿Ya se quedaron? A mí me bota un error, pero con el tema del botón salir. Creo que es porque le puse un nombre que no iba a... Ya, a ver, se lo voy a compartir. El salir solamente es un close, una línea nomás. Vale, lo tengo. ¿Nada? Ya, nada más esto de aquí es el salir y el resto, no importa, si le funciona esto, esto lo puede bloquear. ¿Cómo se bloquea? Ahí, digamos, si no le funciona. ¿Ya? Ahora, van a aprender un componente más. El componente que van a aprender es el siguiente. Vayan a diseño y lo voy a visualizar en un componente llamado ListBox. Fíjense en la parte derecha, hay uno que se llama ListBox.
Ese lo coloca usted aquí en pantallita. Ahí. Y me voy a ir a una etiqueta, a un label. En esa etiqueta voy a escribir, si quieren, un título, un caption, un título. Y vamos a decir aquí, lo borramos lo que contiene para no tenerlo así entreverado, mostrar número par, si quieren. Número par. Ese solo es un título, ¿lo ven? Mostrar número par. Aquí lo voy a mostrar y lo voy a mostrar en otro lado. Si yo quiero mostrar en esta caja que va a ser dinámica, ¿por qué digo que va a ser dinámica? En esta cajita, a medida que usted lo va mirando, aquí va a salir el 2, aquí va a salir el 4, aquí va a salir el 6 y el 8 en línea. ¿Cómo lo voy a trabajar? Primeramente me voy al código, hago un clic en código, y voy a trabajar la primera forma como estática, la segunda forma como dinámica. Voy a aumentar aquí, fíjense, voy a aumentar aquí, una línea más, una línea. Entonces voy a colocar aquí, esto lo voy a bloquear. ¿Qué significa bloquear? Que no va a salir este mensaje. Doble lo voy a colocar. Y en vez de ese valor, lo que vamos a generar aquí va a ser lo siguiente. Entonces voy a colocar aquí el nombre del componente, que se llama listbook1.items. ¿Qué significa ítem? Línea. En cada línea yo quiero elegir este parámetro. Usted lo elige de ahí. No sé si están. Lo elige. Fíjese que su cajita de texto tengan el número apropiado. A veces sale 2, 3, dependiendo cuánta caja usted usa. Entonces yo quiero recibir acá en esta propiedad, ítems. Luego coloco otro puntito, me vuelve a salir la ayuda y yo le digo agregue, agregar, add. Ahí lo agregué. ¿Qué quiero mostrar? Igualito que este show mensaje, quiero mostrar la P. Entonces, este de aquí, fíjense, este en realidad está ahí. Yo lo voy a copiar y lo voy a llevar acá, porque aquí lo voy a mostrar. Y le digo pegar. Ahí lo voy a mostrar. ¿Ven? Y le pongo punto y coma. Lo guardo. Otro escenario de presentación. Lo ejecutamos. Ya la ven la ejecución, ¿no es cierto? Entonces yo digo aquí número par. Por ejemplo, los 10 primeros. Una sola vez, miren, ok. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, llega hasta 20. Pero usted le dice, quiero los primeros 1000 pares. Miren esto que en la prueba de escritorio a usted le tomaría un buen tiempo para probar con 1000 números. Aquí lo procesa en un segundo. Le pongo ok. Lo primero fueron hasta 20, ¿no es cierto? A continuación lo coloca. Miren, a continuación lo coloca. Y aquí hay una barrita que se llama scroll bar. Esta barrita que usted mira, usted observa que todos los valores que hemos dado, que eran 1000 números, va a ir saliendo hasta el último número, que es el 2000, ¿lo ve? Entonces, en cada línea, por eso dice items.add, en cada línea estoy agregando el elemento dentro de la cajita. Y usted lo observa así. Pero si usted quiere volver a mostrar, mire, voy a volver a mostrar los 100 primeros, voy a volver a mostrar. Usted va a ir viendo de que lo va a ir colocando en la caja, lo sigue, miren, colocando en la misma cajita, ¿lo ve? Terminó el 2000, lo coloca. Si usted quiere borrar lo de adentro lo quiere borrar, ¿qué hace? Miren, este salir ya sirve. Volvemos a compartir nuestro recurso del código. Nos vamos a diseño. Miren, estoy en código, me voy a diseño, design, aquí diseño. Me voy a traer un botoncito más aquí un botón. Esto para que en este solo ejercicio ustedes puedan hacer varios. En este botoncito le vamos a colocar un nombre, o sea, name.
No, caption. Caption es título. Name, nombre. A este le va a colocar usted limpiar, si quiere, para que sepa que lo que va a hacer es limpiar la caja. Limpiar. Entonces, en este botón, limpiar, usted le va a decir lo siguiente. List Box 1, pone un puntito, pone la C, pone la L y el método está listo. ¿No ve? ¿Qué tiene nada más que hacer? Colocar el Enter. Entonces, ¿qué significa ahí? Limpiar. Entonces, ese método lo que va a hacer es limpiar. Lo guardo. Lo ejecutamos. Misma situación. Lo verifican ustedes cómo va funcionando. Entonces decimos lo siguiente. El número par. Los primeros 200 pares. Entonces, le digo OK y aquí está. Usted le dice limpiar. Miren, limpió todita la caja, no hay nada. Otra vez dice número par, lo primero, no sé, 1000, como vimos hace rato. Aquí lo veo. Y si fuera otro ejercicio, usted le pone limpiar y le muestra solo el resultado que hay. Entonces, esa sería la manera de poder trabajarlo un poco más optimizado. Y le damos salir. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo puedo mostrarlo en la pantallita estática del Show Message? Eso más, para que tengan de las dos formas su programación, su visualización de datos. Nos vamos a ir ahorita a trabajar con este Show Message. Aquí, donde dice bar, voy a agregar una variable más y mi variable se va a llamar cadena. La variable cat de cadena y el tipo de dato es un string. ¿No ven? Un string. Esta variable que la acabamos de crear, que pertenece a una cadenita, voy a visualizar mi información en un acumulador. En un acumulador. Mi acumulador es mi cadena. Le vamos a decir así. Cadena 2. Igual. A la misma cadena, porque un acumulador, más lo mismo que hemos colocado ese rato, ¿no es cierto? El into strdp, ¿no ven? Porque yo necesito mostrar el par. Entonces, lo mismo, cadena más el valor 2. No se olviden que este valor 2 va con esos parámetros que ustedes lo ven. ¿Por qué? Porque sucede que el número no me lo reconoce, solo la cadenita. Para que no salga pegado, yo le voy a poner más un espacio que ustedes le van a colocar físicamente el espacio, le hacen un clic en la barra espaciadora y lo cierran, así. Entonces, ese viene a ser la instrucción, esta es mi instrucción, en esta cadenita. Entonces, aquí afuera, usted lo muestra. Entonces, voy a decir show message. En la parte de aquí afuera, fuera del bucle. Cuando digo fuera, es porque no está dentro de este bloque de construcción. Está fuera del proceso, porque si no mostraría cada ratito. Quiero que me muestre todo lo que ha acumulado en cadena, fuera del ciclo repetitivo. Quiero que me visualice esa información, por eso lo voy a escribir aquí afuera. Entonces aquí vamos a escribir y vamos a colocar lo siguiente. Show message aquí, entonces el valor que vamos a percibirlo. Entonces, ese valor que usted va a percibir es el valor en el cual se empieza a trabajar bajo esa situación. Entonces, todos los escenarios que usted lo visualiza, está bajo esa característica. Siempre que usted necesite mirarlo, va a trabajar bajo ese escenario, ¿no? Si no, no se podría visualizar la información. Se lo voy a volver a compartir en este momento para que ustedes puedan mirarlo mejor y poder ya tener la vista de los dos lados, ¿ya?
Entonces, vamos a mirar nuevamente. Ya, ahora sí, lo tienen todo, ¿no? A ver, ¿qué hemos hecho? Miren, volviendo a repasar la estructura. Hemos identificado los valores entero, he creado esta nueva cadenita, esta es mi nueva variable llamada cadena tipo string, mi variable, es un ámbito. Esta cadenita no inicializa en nada, me está sirviendo como un acumulador que usted lo visualiza en este momento acá. La cadena en este caso va a salir nada porque no tengo nada. Aquí va a salir mi primer 2, o sea, en realidad va a salir así. O sea, va a salir ahí. Está el 2, le va a dar el espacio, va a salir el 4, va a salir el 6, va a salir el 8, va a salir el 10. Si yo aquí le pongo coma, va a salir coma 2, coma 4, coma 6, coma 8, pero quiero que solo salga en espacio en blanco. Y luego lo voy a mostrar aquí. Entonces aquí lo termino con un punto y coma, lo guardo, lo volvemos a ejecutar. Ahí ya no pueden ver, creo. Compartimos la última ejecución. Así está. Miren, así lo van a ver cuando ya se compila. Entonces yo digo número par. Quiero mostrar los primeros 1000. Me va a visualizar en este momento de dos formas. Uno dentro de una caja y el otro de forma estática. Entonces le doy OK. Está procesando. Miren, este es mi segundo. No sé si lo pueden ver la salida del segundo. ¿Lo ven? Ya, esto miren, ha empezado en 2 y ha terminado en 2000, ¿lo ven? Esta es mi pantalla estática, este es lo que hace el show message, me está mostrando en la misma pantalla todos los valores que hay. Este espacio en blanco que ven entre el 2 y el 4 es lo que hemos colocado, la comilla simple, un espacio y la comilla simple. Si usted pone sus dos comillas simple pegado, va a salir todo como si fuera un solo número. Para evitar eso es que ustedes ponen el espacio en blanco. Me salgo de esta pantallita de resultado y fíjense que he mostrado acá también. Cuando ustedes miran, hemos mostrado acá también. ¿Ven? Todos los valores. El otro ha desaparecido. ¿Por qué? Porque es una estructura estática, es una presentación estática. Y aquí usted le da limpiar y cuando usted quiere volver a mostrar los 5 primeros números pares, usted lo mira en esta pantallita, miren, aquí lo puede mirar mejor. Miren, el par, este es mi estático, este es mi show message, esta ventana es mi show message, este es mi list box. Estoy colocando mi salida en dos estructuras de presentación, uno show message y el otro que se llama list box, dos tipos de estructura. A este le digo OK y luego se queda nada más este componente list box. Luego digo salir. Bien, jóvenes, entonces, esa sería la forma, no sé si lo que han seguido en Delphi, ¿han podido ya hacerlo funcionar? A ver, ¿quién puede hacerlo funcionar? ¿Nadie de los que han estado siguiendo? ¿Se quedaron? Bueno, si no han podido hacerlo funcionar, entonces, yo se los voy a pasar en un archivo esto, en un archivo texto. Por ejemplo, miren, esa más la voy a enseñar. Por ejemplo, este de aquí es mi código, ¿no es cierto? Yo le pongo a este copiar. Miren, copy. Dejo de compartir este recurso. Me voy a ir a un archivo Word. Me voy a ir a un archivo Word. Donde voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo digo aquí, pegar. Entonces, ¿esto qué va a significar? Miren, esto significa lo siguiente. Vamos a volver a compartir para que lo puedan hacer funcionar, porque así yo se los voy a entregar. Por ejemplo, le voy a compartir el archivo Word que lo acabo de copiar. Aquí. Por ejemplo, he copiado ese código. Cuando usted lo copia, obviamente le va a salir un montón de errores porque no conoce Word. Pero este es mi código, ¿no es cierto? Lo único que usted va a agarrar por cada ejercicio, lo va a volver a copiar, lo copia, se va a Delphi, miren, vamos a compartir una vez Delphi aquí. Entonces,
me voy aquí a donde dice diseño, voy a extraer un botoncito más, y aquí donde dice botón, le voy a colocar el mismo ejercicio, par, se llama par, ¿lo ves? Par. En este par, que va a ser lo mismo, ha salido así. Entonces, para copiar, usted agarra y lo marca el bloque ahí, lo marca este bloquecito, y nuevamente usted dice ahí, copiar, ¿lo ves? Al copiar esto, ese texto prácticamente, ese texto que usted ha copiado, sucede que todo el valor que usted lo tiene, todo este valor en realidad, este que no lo va a tener acá, este que dice copiar, este debería estar dentro de cada uno de ellos, este, al decirle usted aquí pegar, al decirle pegar, debería estar nada más el conjunto de instrucciones, este conjunto de instrucciones que lo vamos a marcar una vez más, este marco de trabajo únicamente sirve para que usted pueda hacerlo funcionar en este bloque. Entonces, en este bloque usted le pone, mire, pegar, pegar. Por ejemplo, estaba en el otro archivo. Al pegar, este debe funcionar igualito. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Lo guardó y lo tiene su nuevo programita. Cuando usted lo vaya a hacer funcionar, por ejemplo, yo lo hago funcionar de nuevo esto, dejo de compartir, mírenlo, el nuevo recurso, lo volvemos a mirar. Miren, el número par lo hemos hecho nosotros, ¿no es cierto? Sin embargo, para que tú lo hagas funcionar, como yo le voy a dar este ejercicio, le quiero dar por lo menos unos 3 ejemplitos de ejercicio, uno con secuencial, otro con condición, o sea, con una condicional, y este par más para que usted lo haga funcionar. Mire, sin haberlo digitado, usted dice aquí par, usted dice 5, y usted dice ok, mire, lo mismo, ¿lo ven? ¿Pueden verlo entonces? Así para que ustedes vayan trabajándolo. Entonces, yo les voy a enviar un archivo con unos 5 ejercicios, ya unos 5 ejercicios más, para que hagan como estructura repetitiva, para que ustedes me puedan enviar codificado su algoritmo, su prueba de escritorio y codificado esta vez, ¿ya? Para que ustedes tengan listo el trabajo y poder trabajar bajo ese escenario. Entonces, justamente esa característica que están haciendo es lo que necesito yo que ustedes vayan practicando. Listo. Entonces, bajo ese esquema, nosotros le decimos aquí salir. Decimos ok y le decimos salir. Bien, jóvenes, entonces no sé si han podido comprender cómo va a ser nuestro código. Ya ustedes están prácticamente conociendo o familiarizándose con el lenguaje para que ustedes tengan la capacidad de ir ya programando cada algoritmo que tiene. Entonces, lo que a mí me gustaría es lo siguiente. Ustedes ya tienen varios prácticos que me han hecho el algoritmo. De cada práctico, elíjame 5 ejercicios. O sea, de cada práctico, creo que son 4 prácticos que hemos enviado, pero 3 prácticos son los de algoritmo. Elíjame 5 ejercicios para que ese ejercicio que lo tiene como algoritmo, usted lo lleve al código. Por eso es que yo le voy a enviar ejemplo, ¿ya? Le voy a enviar ejemplo de una secuencial, de una alternativa y del bloque repetitivo, ya lo han visto hoy día. O sea, en realidad me faltan 2 bloques nomás, enviarle de ejemplo para que usted lo mire. Y de esa manera usted va a ir codificando. Ese va a ser como un práctico de código. Entonces, por lo menos unos 15 ejercicios, ustedes lo eligen, ¿ya? Otra cosita, hay un receso académico, no sé si se han informado, el receso académico empieza a partir ya de esta semana hasta el 31 de diciembre. Bueno, pero como 31 de diciembre creo que es un viernes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros prácticamente volvemos a clase el día lunes 3 de enero. Por eso es que yo le voy a colocar en la plataforma, ejemplo, le voy a codificar en la tarde o en la noche, se los voy a publicar y se los voy a dejar ahí en la plataforma
para que ustedes vayan trabajando con todo lo que viene a ser el mismo lenguaje de programación, y le voy a mandar código hechito de algunos ejercicios, como para que ustedes puedan identificarlo y poder ir ya avanzando. Si alguien quiere hacerle alguna consultita hoy día, ¿lo puede hacer, jóvenes? Profesora, ¿no hay ninguna consulta? Yo quería preguntar. Sebastián, ¿qué dice? ¿Se puede hacer en consola o sea, si se tiene que hacer en prompt? Puede hacerlo en consola, porque recién estamos comenzando, pero después ya sí o sí tiene que ir ya haciendo en interfaz, porque cuando lleguemos a la parte de programación modular, mejor si lo miramos en interfaz, las funciones y los parámetros. Por ahora, el que quiere lo puede hacer en consola, no hay problema. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos preguntas, jóvenes, queda estudiar y practicar hasta lo aprendido de hoy día. Todavía queda pendiente, lo vamos a hacer cuando retornemos a clase, la parte de la estructura automática para, que es el for, eso todavía no lo toquen, lo vamos a hacer después, y la estructura repeat until, es otra estructura repetitiva, esa lo vamos a hacer a la vuelta. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, pasen una buena noche en familia para Navidad, lo mismo para Año Nuevo. No se olviden que deben tomar todos los cuidados. Está muy fuerte todo lo que es el contagio, así que tomen sus previsiones, jóvenes. Supuestamente está acelerando y subiendo todo, así que a cuidarse mucho. No se olviden de que este receso sí o sí usted tiene que dedicarse a estudiar toda su materia que tiene, porque a la vuelta, fíjense que enero y febrero son 2 meses más y la primera semana de marzo termina. Entonces eso significa de que todo enero y febrero nosotros vamos a programar todos los algoritmos que prácticamente estaría por venirse. ¿Cuáles son los algoritmos? Ya tenemos avanzado los ejercicios varios. Vamos a trabajar con la serie, vamos a trabajar con números naturales, vamos a trabajar con cadena, vamos a hacer programación modular y programación orientada a objeto. O sea, el primer examen es escrito, segundo y examen final en máquina. De ahí mi insistencia de que todos aquellos jóvenes que no han logrado todavía conseguir el lenguaje de programación, miren, todavía hay 2 semanas más que va a ser el receso, que lo puedan instalar ya cuando retornamos. Así como yo voy haciendo los programitas, cada uno puede ir haciéndolo. Incluso me puede interrumpir a mí y me dice, ¿qué pasa si no me funciona acá? Y yo les puedo ir guiando, digamos, ¿no? O mirando cómo está, pero siempre y cuando sean errores, no errores, digamos, de que usted solo dio un punto y coma, no escribió bien su letra, ¿no? Tiene que verlo muy bien si quiere seguir en línea. Y si ustedes quieren nada más mirarlo atentamente, porque de todo modo igual se le va a dar la guía para que usted lo vea, después lo vuelve a hacer y va a ir, en todo caso, lo que yo quiero que ustedes aprendan es reconocer sus errores. Hay errores léxicos, errores semánticos, errores sintácticos. ¿Qué es una sintaxis? Donde usted ha escrito mal, pero el compilador no se da cuenta, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una semántica. Cuando es sintaxis, le faltó el punto y coma, el compilador se para. Le faltó 2 puntos, igual. Entonces, dependiendo cuál tipo de error usted cometa, debe saber corregirlo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando ya llega el examen, cuando es el examen en máquina, no hay de que casi me funcionó. Si funciona, está bien. Si no funciona, no tiene ningún valor. Por eso de ahí, digamos, la insistencia de que usted vaya desde ahora ya consiguiendo y viendo todas las características, ¿sí? Bueno, ahí quedamos, jóvenes, entonces. Pasamos la primera semana de enero las clases y le voy a dejar ese documento en la plataforma, ¿sí? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, buen fin de año. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.